La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Sipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús. Nuestro tema de hoy. En aquel tiempo el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto, donde estuvo 40 días y Satanás lo tentó. Vivía entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea a predicar el Evangelio de Dios y decía: llegó el tiempo, el reino de Dios está por llegar, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Bueno, llegamos a la cuaresma. No podemos decir hasta que llegue la Semana Santa. No podemos decir. Entonces, ¿por qué no lo podemos decir? Porque vamos a purificarnos, vamos a fortalecernos, vamos a hermosearnos espiritualmente. Y cuando celebremos la resurrección de Jesucristo esa noche, vamos a decir con todas las fuerzas. Por eso nos trancamos, sobre todo los carismáticos, nos cuesta más de no decir hasta que llegue la Semana Santa. Pero cuaresma no es solamente echarse una ceniza, no decir y comer pescado los viernes, si es que consigue pescado. Si alguien prepara pescado salado, acuérdense de su párroco. También chigüire. Bueno, cuaresma es sobre todo, diga al de lado, lucha espiritual. Y por eso la cuaresma comienza el primer domingo siempre narrándonos las tentaciones de Cristo en el desierto, que San Marcos es el que las narra de manera más escueta, para que vean que yo también uso palabras raras, escueta. Lacónicamente solamente nos dice: estuvo en el desierto y Satanás lo tentó. Una guará. Satanás tentó a Cristo, una guará de agayúo, que es el diablo, ¿sí o no? ¿Ustedes han visto los Doberman enanos? Que son chiquiticos. El padre Miguel Romero tenía uno, se llamaba Poquito. Yo quería que me regalara una hembra para ponerle Ñinguita. Una vez el Doberman del padre Miguel Romero, que es así chiquitico, sino que cuando ladra, pretendió morderme a mí. Yo pregunto, ¿por dónde me va a morder a mí un chihuahua? Con el tamaño que tengo, ¿sí o no? Abre la boca y lo que hace es que se enferme la mandíbula. Así fue el diablo con Satanás, que se iba a llevar a Cristo para el infierno, una guará de agayúo. No pudo. Pero mire a la pobre criatura que usted tiene al lado. ¡Ay, Dios! Dígale, si tentó a Cristo, ¿qué quedará para ti? Dígaselo al lado. O sea que esta vida es una guerra con la tentación. Amén. Y usted tiene que estar armado, amén. Con su uniforme puesto, ¿sí o no? Con su lanza, su escudo, su bazooka y su granada, ¿sí o no? Pero no es así. Usted es como un soldado loco que sale en calzoncillos a la guerra. Dígale al lado, no vaya para la guerra en calzoncillos. Eso está bien para los hombres, las damas me entienden también, ¿sí o no? No vaya para la guerra en paños menores. Para la guerra hay que ir con, como dice San Pablo, con el casco de la salvación, el yelmo de la justicia, el escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios. Hay que estar armado para luchar. Y usted me va a decir, ay, pero ¿por qué tentación? Cristo nunca dijo que nos libre de la tentación, sino que no nos deje caer. Diga al de lado, la tentación es un regalo de Dios, dígase al de lado. Dios no manda la tentación, dice el libro de Santiago,
Que nadie diga que Dios lo tienta, porque Dios no lleva a nadie al mal. Pero Dios permite la tentación. Su alma tiene tres enemigos: Satanás, con sus ángeles caídos, que existen de verdad y son perversos. Cuando uno ve el drama del aborto en el mundo, la destrucción de la familia, el retroceso de la fe en Dios y el avance del ateísmo relativista moderno. Diga al de lado, no dicen que Dios no existe, pero viven como si no existiera. Diga al de lado. El ateísmo de ahora es más diabólico que el ateísmo puro. Es más diabólico, porque el ateísmo puro dice Dios no existe, actuaré en consecuencia. Pero el ateísmo de ahora es igualito que el del diablo. Sé que Dios existe, pero vivo como si no existiera. ¿Es así o no es así? Levante la mano los que tienen familiares que viven como si Dios no existiera. Ay, Dios mío, esa es nuestra familia, tenemos que evangelizarla. ¿Es así o no es así? Llamarlo, decirle, mira, tú no puedes vivir así porque existe un Dios y algún día le vas a dar cuenta de esta vida. ¿Es así o no es así? Dios, levante la mano todos los que tienen lengua. Todos los que tienen corazón. Todos los que tienen celular. Bueno, usted por ahí tiene que hablar de Dios. ¿Es así o no es así? Predicar, salvar al mundo. Es que estamos en una guerra. Satanás quiere perder las almas. Segundo, el mundo quiere perder las almas. Diga al de lado, escuche la música de la radio. Yo le pregunto, acabamos de pasar el Día de los Enamorados. Hoy en día hay canciones de verdad que hablen del amor para siempre, de la fidelidad. ¿Qué promueve la música? Más bien la infidelidad. ¿Es así o no es así? El 80% de las canciones de amor hablan de estar contigo, aunque no seas mía, aunque no seas mía. Estar contigo, aunque no seas mía, aunque seas de otro y yo sea de otra. Estar contigo. ¿Ves? Ya con eso yo podía ganarme un Grammy. ¿Ah? Me gano el Grammy y me voy para el infierno por estar destruyendo la familia. ¿Es así o no es así? ¿Mm? Pienso en él, pero tú me gustas. Pienso en él, pero estoy contigo. Así. Pura cosa salida del infierno. Cuando me meto esa sustancia, veo clarito. Esa es una mezcla de llanero con reggaetón. Para saltar la droga. Agarra esos reales, aunque no sean tuyos, aunque no sean... La corrupción, todos los siete pecados. ¡Ay, qué pereza! ¡Ay! Con cualquier cosa de esa, usted se mete en la radio y se gana su primer millón. ¿Es así o no es así? La moda, diga el de lado, está de moda caminar para el infierno, dígase el de lado. Vestirse para ir para el infierno, hablar para ir al infierno, tener relaciones que nos llevan al infierno, robar para ir al infierno, egoísmo, egoísmo, egoísmo. Y diga, y para más inri, tiene usted un problema en la dirección. Dígaselo al de al lado. Dígaselo al de al lado, dígaselo. Usted sabe que la negra tiene un zumbao y no camina de lado. Pero usted tiene el zumbao y camina de lado. Porque usted tiende al mal. ¿Es así o no es así? Entre decir una mentira para salir del paso y decir la verdad, ¿qué es más fácil? Decir la mentira. Entre pagar una deuda y hacerse el loco, ¿qué es más fácil? Entre ir a trabajar y llamar por teléfono y decir, ay, tengo una obligación, no voy a poder ir, ¿qué es más fácil? Llamar por teléfono. Y usted, como está dañado, tiende a lo malo. Tiende a lo malo. Tiene un defecto de nacimiento. Mírale la cara al de al lado. Eso es un dañado de nacimiento. Tiene una lengua, un corazón. Toma unas decisiones. Total, que la tentación viene de tres fuentes: del diablo, del mundo y de la carne. Diga al de al lado, estamos bien fregados. Pero el problema con esto es saber qué hacer con la tentación. ¿Qué hacer? Yo tengo un amigo que me dice, padre,
yo resisto todo menos la tentación. Primero la tentación, hay que reconocerla. ¿Es así o no es así? Cuentan que el Padre Pío siempre cargaba el breviario, que es un libro más o menos como este. Se lo llevaba para el confesionario con la ilusión de que lo dejaran rezar, nunca lo dejaban. Y llega un tipo y le dice: Padre, estoy que es histórico, me está gustando mucho mi vecina. ¿Será el diablo que me está tentando? Y el Padre Pío le dio con el libro en la cabeza y le dijo: va a ser la Virgen María. ¡Pum! Le metió el golpe. Dígale: llámela por su nombre. Por ejemplo, si una mujer soltera está buscando marido, como dice el Papa, le dice San Antonio, a los 20 le decía que venga, que tenga y que convenga. A los 30 le decía que venga y que tenga. Y a los 40 ya le dice que venga. Eso lo contó el padre, el Papa Francisco. Ya está en la etapa del que venga. Y todos los que vienen son casados. Eso no te lo mandó Dios. Porque dice Santiago que Dios no manda la tentación. Tú tienes que discernir. ¿Es así o no es así? Ay, no, mi hijo, es que mira lo que dice Simón Díaz. Después de esta vida no hay otra oportunidad. Caballa le dan sabana porque está vieja y cansada. No, mija, no es caballa, es yegua. Y aunque usted esté ya vieja, dígale, más vale sola que mal acompañada para el infierno, dígaselo. Porque todos los maridos que andan buscando una sinvergüenzura por ahí, todos son incomprendidos. Mi esposa ya no me quiere, ya no sentimos nada, yo creo que ya tiene otro, tú no sabes lo que yo sufro. Yo me sé ese cuento sin haberlo echado nunca. Entonces, la tentación. Mire, si en Venezuela y en Latinoamérica venciéramos la tentación de la corrupción, ¿qué sería este país y los latinoamericanos? Un paraíso, ¿sí o no? Diga al de lado, agarrar comisión es una tentación, dígase al de lado. ¿Cuánto hay para eso? Ahí está el diablo hablando. La tentación. La tentación no está para que usted caiga. Diga al de lado, la tentación está para que usted venza, dígaselo al de lado. Y San Francisco, nuestro padre, decía, repita conmigo, una persona no se puede considerar siervo de Dios hasta que haya vencido muchas tentaciones y superado muchas tribulaciones. Diga al de lado, pare de sufrir. No es verdad, dígaselo al de lado. Pero dígaselo en portugués, pare de sufrir. No, no, eso no es verdad. Uno en la vida cristiana sufre. Mantener un hogar hasta el final de la vida cuesta, ¿sí o no? Educar a los hijos en la fe y que crean que uno no los entiende y que uno es una porquería, eso cuesta, ¿sí o no? Dejar unos reales ahí que yo podría agarrármelo facilito, pero facilito. Nadie se iba a dar cuenta, pero Dios se iba a dar cuenta. Hay una cosa que a mí me encanta, que cuentan de Miguel Ángel, que él peleaba mucho con el Papa cuando estaba haciendo la Capilla Sixtina. Y había un huequito así, que desde abajo no se veía que había. Y el Papa fue 4 veces, 5 veces a la capilla y veía a Miguel Ángel fajado en ese huequito. Miguel Ángel, Ángel, Ángel. ¿Por qué tardas tanto, tanto? Porque esto es para Dios, Dios, Dios. Y tiene que quedar bien, bien, bien. Pero ese huequito no lo ve nadie, nadie, nadie. Dios sí lo ve, ve, ve. Dígale, Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Dios lo anota todo. Y ahora dile, viendo la cara al de al lado, y a ti se te nota todo. Porque el pecado, tú lo puedes hacer por allá, que nada más se entere Dios. Pero cuando tú pecas, tú te afeas.
Cuando tú pecas, tú te deformas. Se te nota que tú estás pecando mucho, que ella eres un sinvergüenza. Se te nota. Se te nota. Y al lado se te ve. Porque el corazón se va endureciendo. Tú te vas pervirtiendo y te dicen, ya tú no eres lo mismo que antes. Mírale la cara al de al lado. Eso era un niño inocente. ¿Dónde está Jennifer? ¿O María Jesús? ¿O cual, están todos en clase? Pero préstame el niñito. Bien, el niñito. Véngase. Venga, venga. Allá hay otro también. Présteme los dos. Venga, tráigase también para acá, mi ahijado. A Jesús, Adrián. Hola, Jesús. Mira, así era yo. Hola, ¿cómo te llamas? Manuel. Manuel. Mira, nosotros éramos como Jesús y Manuel. Ahora mírenle la cara al de al lado. Bueno, mamá, no te vayas, mamá. Como decía Marco, no te vayas, mamá. Bueno, un aplauso a Manuel y a Jesús. Gracias, Manuel y Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Que estamos más grandes? Sí. ¿Que estamos más viejos? Sí. Y diga al de lado, y estamos más piches, dígase al de lado. Ellos tienen ese corazoncito tierno, nunca han pecado. Los niños hasta, mira, por allá dijo un niñito, estamos piches. Piche en Venezuela es podrido, porque es que esto sale para muchas partes. Y guará es expresión de admiración, una guará. Entonces, nosotros hemos perdido la inocencia. Pero justamente puede haber un hombre de 50, de 60 años, una mujer de 60 años, pura e inocente. Dígale al lado, los santos existen. Y dígale al lado, y usted tiene madera de santo, dígase al de lado. Dígale, o se talla o es madera para la candela del infierno, dígase al de lado. Ahí me encanta la Madre Angélica, pues ella siempre que empieza su programa dice, todos podemos llegar a ser un gran santo. Yo he perdido tanto tiempo en mi vida, hermanos. Yo he caído en mis tentaciones, he jugado con ellas, me he arrastrado, me he dejado vencer. Y no me da pena decirlo, porque usted es igualito que yo, así que no me esté juzgando. El que esté sin pecado, que me tire la primera piedra. Y el otro día, leyendo a Bernanos, que dijo una frase tremenda, dígala conmigo, la única verdadera tristeza en esta vida es no ser santos. ¿De verdad? Dígale al lado, si fuéramos santos seríamos felices. La Madre Teresa de Calcuta, yo quiero que usted me diga qué tenía ella en la India. Ella se despojó de todo, solo tenía el sari. Cuando las madres de la Misionera de la Caridad llegaron a Venezuela, el obispo de La Guaira les preparó unas habitaciones de lujo con copetes barrocos en la cama, escaparates, peinadora, lavadora, secadora, plancha, nevera. En la mañana sacaron todo a la calle que se lo llevara la gente. Pues cada hermana vive feliz con una colchoneta, dos hábitos, un tobo para lavar la ropa y bañarse y un jabón azul. Punto. Una misionera de la Madre Teresa vive así de sencilla como vivía la Madre Teresa. Y la Madre Teresa era feliz en Calcuta. Yo no estoy justificando la situación social de nuestro país latinoamericano, especialmente la nuestra, que es bien dura. No la justifico, hay que mejorarla. Pero ¿por qué somos infelices? Diga de lado, porque nos hemos desconectado de Dios. Y pecar es desconectarse de Dios. Con una tentación que tú la agarras, la conviertes en pecado y digas de lado, el pago del pecado se llama muerte, dígaselo. En Fausto de Goethe, para que vean que yo he leído literatura universal también. Justamente en el Fausto de Goethe, Mefistófeles es exorcizado por esa frase de la Carta a los Romanos. Cuando Fausto la ve, encuentra en ella la salvación. El pago del pecado es la muerte y el regalo de Dios, el regalo,
inmerecido que nos puede dar todavía a todos nosotros, y ese es el Evangelio, se llama vida eterna. Una vida eterna que no comienza cuando nos morimos, una vida eterna que comienza aquí cuando creemos en Cristo y caminamos de victoria en victoria. Diga de lado, cada tentación una victoria. Ay, yo quisiera tener 2 días para explicarle todo lo que tengo que decir, pero tengo que resumir. Dígale, mientras no se caiga, la tentación no te hace daño. Dígaselo al lado. A mí me encanta el patriarca José de Egipto, el príncipe de Egipto. Sus hermanos lo vendieron por 30 monedas, como vendieron después a Cristo. Y se lo llevaron a la casa de Putifar, con la mala suerte de que la mujer de Putifar se enamoró de él. Y lo sedujo. Diga al de lado, se lo llevó para el cuarto. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé. Lo que sí sé es que José no cayó, pero se nota que llegó bien lejos. Porque cuando José salió corriendo, la mujer se quedó con la ropa en la mano. Luego, ya lo estaba desvistiendo. Y la mujer empezó a gritar, ¡ah! Llamen a casos especiales. Este hombre quiso abusar de mí. Y lo calumnió y se lo llevaron preso. Y él prefirió ir preso que pecar con la muérgana esa. Venció la tentación. Denle un aplauso a José. Dígale al de al lado, no trate de no llegar tan lejos. Dígale al de al lado. Cuando tenga la tentación, mientras más rápido corra, mejor. Pero este llegó hasta la rayita, pero no cayó. Y se levantó en victoria. Y San Pablo dice en la carta a los romanos que nosotros tenemos que ir de victoria en victoria, de tentación en tentación. Diga al de al lado, la tentación siempre vuelve. Cuando yo estaba chiquito me iba al mar y las olas me parecían tan enigmáticas porque siempre venían y siempre se iban. Y así es la tentación. Diga al de lado, usted es como una cebolla. Cuando vence la capa de afuera, viene la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y después la siguiente. Ya vencí, ya soy humilde. Ahora descubrí que soy avaro. Ya soy desprendido, ahora descubrí que soy perezoso. Ya soy dirigente, ahora descubrí que soy lujurioso. Ya soy casto, descubrí que soy glotón. Ya soy austero, descubrí que soy iracundo. Ya soy manso, descubrí que soy soberbio. Ya soy humilde, por aquí no fue que yo empecé. Así estamos. Dice el libro de Job, la vida del hombre es como un servicio militar en la tierra. Uno se está entrenando y mientras más lucha, más fuerte se hace. La tentación es, te hace bien, diga al de lado, te hace bien. Hace muchos años venía una muchachita para acá embarazada. Me daba mucha lástima, yo la ayudaba hace bastantes años con comida y eso. Un día dio a luz, trae la niña. Yo le dije, tú me dejas echarle el agua. Y la bauticé. Y un día veo que la mamá le han dado una barquilla, de esas barquillas del heladero, que en el fondo del cono tiene chocolate. Y ella con la mano fue calentando el cono mientras se comía el helado. Y el chocolate abajo se derritió. Y ella metía, la niña tenía 2 meses, metía el dedo con la uña sucia en el chocolate y le daba a los 2 meses chocolate con uña a la niña, y la niña feliz, porque el niño que le dan chocolate a los 2 meses, eso para ellos es como heroína. Yo, ay, mija, no hagas eso, lávate bien las manitas cuando tú le des comida, ¿no? Después cuando viene yo le digo, ¿y la niña? Ay, la dejé en el hospital, tiene una cosa que se llama como meningitis viral, por el descuido. Yo dije, ay, Señor, salva a la pobre muchachita. Pasan unos meses y entra por la puerta de esa sacristía la hormiga atómica. Flaquita, así fuerte. Y yo, ¡Zuleika! Y la Zuleika se había salvado. Y el otro día la vi, ya está como de este tamaño. Es más fuerte que la muerte. Y yo, Dios mío, que mi alma sea así, como esa muchachita.
que ha estado expuesta a tantos virus, a tantas cosas, y ha salido para adelante. En cambio, los niños de la señora rica, cada vez que tocan el piso le echan antibacterial en la mano, ¿sí o no? Los bañan con Seisgar desde chiquito. Le ponen una alfombra de Foami con las letras del abecedario, que se las va a aprender si no sabe escribir, no sabe caminar, para que aprenda a gatear. Y ustedes son niñitos blancos como una rana platanera. Le da una diarrea y se mueren. ¿Por qué? Porque no han tenido que luchar, no han tenido que exponerse. Yo no estoy diciendo con esto que a los niños no los cuidemos. Pero si Dios nos sobrecuidara, dile al de al lado, si tú fueras la rosa del principito en tu campana de cristal, díselo al de al lado. Si Dios no permitiera las pruebas y las tribulaciones, que hasta a Cristo se las permitió. Y si las permitió para Él, ¿cómo no las va a permitir para mí, que las necesito más? ¿Es así o no es así? No vamos a llegar nunca a lo que Dios espera de nosotros. Pero estemos tranquilos, las tentaciones siempre serán menores que nosotros y para nuestro bien, porque está dicho en Romanos 8, que es un capítulo tan precioso de la Biblia, repita conmigo, todo, diga todo, Dios lo encausa para el bien de los que Dios ama. Tú te casas, ¿verdad? Vamos a poner como ejemplo la fidelidad matrimonial. Y al esposo se le presenta, mira, secretaria, amigas, compañeras de trabajo, mujeres que lo sirvan en la calle, hasta la que vende perros en la esquina. Y él toda la vida, no, 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 yo con mi vieja. Solo mi vieja, mira, ese es el mejor marido del mundo, ¿sí o no? Ahora un adefesio que nadie se fija en él. Ese no ha formado la fidelidad, ¿no es así? Y lo mismo cualquier viento lo tumba. En cambio este dice, bueno, si yo me abstuve de todas esas bellezas por mantenerme fiel aquí a mi cuaima, ¿para qué voy a perder yo mi alma con esta piazo de loca que se me atravesó? ¿Es así o no es así? Las tentaciones te fortalecen. Mira, dile al de al lado, Dios no es una vieja descuidada. Gracias a Dios, yo en mi parroquia no tengo ni una sola vieja descuidada. Una vieja descuidada monta unas arepas en la mañana, 4 arepas, y la llama por teléfono la amiga. ¿Viste ayer la novela? ¿Cuál estás viendo tú, Teresa? Esa hembra es mala. Ah, la están reponiendo, sí, y empiezan a hablar de la novela y se va para el patio que tiene mejor señal. Al rato la casa huele a carbón. ¿Qué pasó? Se le quemaron las arepas. Porque es una vieja descuidada, ¿sí o no? ¿Cómo se va a ir a hablar de novelas en el patio dejando las arepas ahí? Otra vieja descuidada monta un arroz. Y en eso, que monta el arroz, se va para el cuarto a esperar que el arroz se haga. Y se ve, empieza a verse las arrugas. Y en eso está el televisor prendido. ¿Y qué? Compre Desarrugaser. Desarrugaser está comprobado en todos los países latinos y anglosajones como curativo de las arrugas. Mire la cara de nuestra fundadora, Pepita González. Tiene 82 años y ponen una muchacha de 20. Usa el Desarrugaser. Compre el Desarrugaser. Consiste en un pedazo de energía atómica no cancerígena que se usa también para quimioterapia, que usted se lo aplica 5 veces al día con una crema de baba de caracol con hígado de tiburón, y la vieja viendo el televisor ahí. Y agarra el celular. ¿Sí? El número de la tarjeta, sí. 5230, sí, vence el 10 de enero. 8 potes. Y en eso la casa huele a carbón. ¿Qué pasó? En cambio, la vieja cuidadosa se queda junto al budare, espera que las arepitas estén listas de un lado, las pasa para el otro, prende el hornito que compró en la carretera Barquisimeto para que se vaya calentando, pasa la arepita para allá que ya está durita y la arepita se esponja y sale con esa cubierta doradita, durita,
y la masita adentro echando humo cuando uno la abre. La otra vieja cuidadosa monta el arroz y se queda al lado y saca el rosario. Y sabe ya que en misterio y medio el arroz está hecho sin pegarse. En la mitad del segundo misterio se asoma y ve que el arroz ya está echando sus últimos humitos, apaga la hornilla, termina el segundo misterio y el arroz le quedó despegadito y sin arroz quemado en el fondo, que cuesta mucho para despegarlo en la olla. Dígale al lado, Dios es una vieja cuidadosa. Diga, lo pone usted en la candela y lo vigila. Santa Catalina de Siena, una vez pasó una noche con tentaciones horrorosas. Yo no sé qué estaría tentada. Pero en la mañana se acabó la tentación. Y de chiripa no, logró no caer. Ay, Señor, no caí. Y en eso, ¡prum!, se le aparece Jesucristo. Y dice, ¿dónde estabas tú? Y él le dijo, en tu corazón. Y el Padre Pío tiene una historia enigmática, pero muy simpática. El Padre Pío, el ángel de la guarda de él, se presentaba como un bebé, como un niño chiquito. Y en el tiempo del Padre Pío, a los niños pequeños, cuando se portaban mal, ¿qué les hacían? Una nalgada. Levanten la mano los que llevaron una nalgada cuando estaban pequeños. Algunos llevaron una tonelada de nalgada. Y dicen que el Padre Pío tuvo unas tentaciones horribles. Y cuando las tentaciones pasaron, se apareció el ángel de la guarda. ¡Hola! Lo agarró y le dio nalgadas. Padre Pío le cayó a nalgadas al angelito. El angelito, ¿pero por qué me pega? Dice, porque no me ayudaste. Es que Dios me dijo que no. Dios estaba vigilante y dijo que yo no me podía meter. Cuando tú estás tentado, Dios está pendiente de ti para que el fuego te haga bien y no te queme. Dígale, Él está pendiente de ti. Ninguna tentación está para hacerte daño, sino para hacerte más fuerte. Amén. Ahora, dile al de lado, si tú te tiras de la olla para afuera, eso no es culpa de él, dígase al de lado. Si tú saltas de la plancha y te metes en las brasas, ya eso eres tú. Dígale al de lado, no busque la tentación, dígase al de lado. Diga, el que busca la ocasión termina pecador, dígase al de lado. A mí se me cayó de viejo un papel que tenía en la ventana de mi cuarto con una frase que creo que es del libro Eclesiástico. Tenía una manzana sabrosa, se veía la manzana, y una serpiente enrollada en la manzana, y decía, repita conmigo, el que ama el peligro morirá en él. Por eso uno tiene que alejarse de ciertas amistades, aunque uno las quiera con toda el alma. Uno tiene que alejarse de ciertos lugares, de ciertas costumbres, lo que se llama mundo, que nos lleva al pecado. Uno tiene a veces que pagar precios altos, incluso amigos, socios, negocios. Yo recuerdo, me edificó mucho, que había una perfumería que llamamos Perfumería Las Botánicas, donde venden brujería, que era tan grande que hasta tenía carritos como los de Farmatodo para comprar brujería. Hay pocas brujas ahí. Y yo pasaba y decía, Dios mío, derrumbe ese negocio. Pues Dios me puso en la mano la conversión de los dueños de ese negocio. Se entregaron a Jesucristo y cerraron ese negocio, pero le quedó otro muy bueno. Y yo decía, bueno, le fui a bendecir el otro negocio, tenían unas brujerías allá, las quitamos, las tiramos a la basura. Y el segundo negocio rapidito quebró. Y cuando eso en Venezuela no quebraba nadie. Y el negocio rapidito quebró. Y yo vine y le dije, Señor, ¿tú estás loco? Esta gente ha hecho un gran sacrificio. Cerró aquel negocio, le quedaba otro. Ahora tú se lo... Y cuando vienen ellos a hablar conmigo después de la quiebra, vienen felices. ¿Y qué pasó? Me dice, Padre, gracias a Dios que este negocio quebró, porque este salió de aquel. No queremos más nada con ese mundo. Y se pusieron a trabajar en otra cosa y prosperaron y montaron tremenda casa y le fue muy bien. Dígale al de lado, rompa con el mal, dígase al de lado. Por favor, todos extiendan su mano hacia mí y díganle al Señor, Señor, queremos un cura santo.
Ayúdalo a romper con todo mal. Amén. Ahora yo voy con ustedes. Señor, yo quiero unos feligreses y unas oyentes en YouTube que sean santos y en TV Familia. Ayúdalos a romper con el mal. Esa es una oración que Dios siempre nos escucha. Romper con el mal. Y sin embargo, rompiendo con el mal, alguna tentación nos va a llegar. Los santos han tenido tentaciones hasta en el momento de la muerte. Pero uno debe tomar esa decisión. Ahora, lo último que le voy a decir, y es fundamental, diga de lado, puede ser que usted caiga. Puede ser que se resbale, dígale. Una debilidad. Una hora menguada. Y se verá en el pecado. A lo mejor usted no se imagina lo que usted es capaz de hacer y lo va a hacer. Ninguna mujer que aborta pensaba que era capaz de abortar. Ninguna persona que destruye su propio hogar pensaba cuando se casó que iba a hacer eso. Ninguna persona que se mete a bruja, que se pone de repente a hablar con una ouija, cree que podía hacer una cosa tan estúpida y la hace. El profesional que se graduó con ideales no pensaba que iba a terminar como un gran corrupto, un ladrón. Pero eso no tiene que ser definitivo. Dígale al lado, si usted cae, dígale al lado, si usted cae, haga como el padre Roberto, que cuando cae rebota. Si usted cae, rebote. Con la sencillez de un niño. Vamos para la siguiente. Espero en la siguiente vencer. ¿Es así o no es así? No se quede ahí. Dígale, caiga como un niño, no como una vieja. Ayer una niñita se cayó. Se cayó y se golpeó un poquito. Y entonces inmediatamente yo leí de que es muy fuerte de carácter. Una ministra le dijo, no ha pasado nada. Y la niñita, yo creo que ya vio a dos yo leí de que se juntaron. Y como escuchó, no ha pasado nada, la niña siguió jugando como si no se hubiera caído. Así es que hay que caer como un niño, con sencillez, y levantarse y seguir para adelante, arrepentirse, confesarse y otra oportunidad. ¿Es así o no es así? Dígale de lado, no caiga como una vieja. Cuando una vieja se cae, uno tiene que empezar. ¿Tiene seguro? Dale, Señor, el reposo eterno. Vengan en su ayuda, santos de Dios. Salgan a su encuentro, ángeles del Señor. Reciban su alma y preséntensela al Altísimo. Hay gente que cae así. Eso es lo que le gusta al diablo. Porque le voy a ser sincero. La idea del diablo no es que usted caiga. Él sabe que usted cae solo. Mírenle la cara al de al lado. Eso es más frágil que una cáscara de huevo. No aguanta dos pedidas. Uno tiene que luchar, pero uno sabe que uno es débil mientras es humano aquí en la tierra, mientras no ve a Cristo en el cielo. Pero lo que al diablo le interesa es la desesperanza. Para que me entiendan, en toda América Latina, diga al de al lado, al diablo lo que le interesa es el guayabo posterior, la resaca. Después del pecado, que usted diga, no valgo nada, soy una basura, le fallé a Dios. Y Dios va a decir, bueno, todo eso es verdad, pero yo te quiero. Y sigue habiendo dentro de ti un tesoro. ¿Es así o no es así? Así que siéntanse muy amados. Y como dice la carta de Santiago, capítulo 1, búsquela cuando llegue a la casa o ahora que está en su casa viéndome en YouTube. Considérese feliz cuando su vida esté llena de tribulaciones y de pruebas. Considérese feliz, porque la prueba engendra la paciencia. La paciencia engendra la fortaleza. Y eso es lo que hace de nosotros hombres y mujeres de la estatura de Jesucristo. Amén. No la busque, que ya tiene bastante tentación, bastante tribulación, pero cuando llegue, vénzala. Y si cae, rebote. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús,
es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.